Hey, ¿qué tal mis estimados amigos Extreme Basers? Espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video. La verdad, pues ya tenía bastante tiempo que no subía un video, amigos. Ya se me había hecho eterno, ya que, como recordarán, en un video anterior les mencioné que si llegábamos a los 1200 likes, íbamos a poner a excursionar a este pequeño monstruo DC Audio. Pero el problema que tenía, amigos, es que no tenía ningún amplificador con el cual poder mover este subwoofer. Por lo tanto, pues encargué un pequeño amplificador que según sus especificaciones es de 3000 watts RMS, el cual la verdad tardó bastante en llegar, pero al fin aquí lo tenemos, amigos. Pero bueno, menos plática y más acción, vamos a realizar el unboxing de este amplificador para que vean de qué amplificador se trata. Así es que comenzamos a realizar este unboxing. Bien, amigos, aquí tenemos la caja. Como pueden observar, se trata de un amplificador Carbon Audio. La verdad, yo nunca he checado esta marca y pues varios me preguntan por ella. También he visto varias opiniones que dicen que con base al precio que jala bastante bien, por lo cual pues yo en esta ocasión quise pues realizar la prueba, ¿no? Checar un amplificador de estos a ver si en verdad es que jalan bien o pues si no jalan bien, como lo mencionan. También hay otras personas que dicen que se descomponen rápido los amplificadores y cosas por el estilo, que como les menciono, la verdad, pues no sé, porque nunca he tenido alguno. Así es, amigos, pues vamos a abrirlo. Aquí tenemos, como pueden observar, sus especificaciones del amplificador. Como pueden ver, dice que nos da una potencia de 1140 watts RMS a 4 ohms, 2025 RMS a 2 ohms y 3000 watts RMS a lo que viene siendo 1 ohm a 12.6 volts. Aquí tenemos el manual de instrucciones, póliza de garantía. Algo que me llamó mucho la atención de este amplificador pues fue su tamaño, amigos, ya que en mi caso lo que busco es tener la mayor potencia posible en el menor espacio posible. Por lo cual, amigos, pues este amplificador me llamó mucho la atención en ese aspecto. Y como les menciono, con base a la potencia que entrega, no está tan caro. Bueno, ahorita les muestro bien el amplificador. Vamos a ver primero qué tenemos aquí. Bueno, tenemos básicamente un control de bajos. Como pueden observar, me va a venir muy bien. Me es de mucha ayuda. Y aquí tenemos el amplificador. Yo que sepa, amigos, este amplificador tiene una tecnología como la tecnología brasileña que ocupan muchos amplificadores, como viene siendo Taramp, Sound Digital y varios amplificadores por el estilo, que son pequeñitos, pero pues la potencia que entregan es bastante. Aquí, como pueden ver, amigos, una cejita me llegó doblada, pero bueno, no importa. Es un amplificador full range. Como pueden observar, amigos, aquí tenemos los cortes de frecuencia de 15 Hz a 80 Hz y de 80 Hz a 20 kHz. Tenemos la ganancia, el bass boost y pues es prácticamente todo lo que tenemos en cuanto a las perillas. Como pueden ver, tenemos una sola salida en esta parte para cable calibre 8 y tenemos tres indicadores que viene siendo cuando está encendido, el clip, cuando mete distorsión y cuando pues se protege el amplificador. No sé si aquí en el control también nos marque el clip. Déjenme ver. Si lo marcara, estaría de lujo. Vamos a ver. Bueno, aquí en el control de bajo solamente nos tiene el indicador de power. Pero bueno, amigos, en el amplificador sí tenemos el indicador del clip. Como pueden observar, en cuanto al diseño, pues no tengo nada que quejarme. Se ve bastante bien, pues las letras en Carbon Audio. Es un diseño sencillo, pero se ve bastante bien. Además que el color azul es de mis colores favoritos, lo cual pues le da un plus a mi punto de vista. Y aquí podemos observar un poco de su interior. Ahí no sé si se alcanza a apreciar. Por cierto, aquí tenemos entrada para cable calibre 4 en lo que viene siendo el positivo
el negativo, y en el remote viene como para cable calibre 8, como pueden observar. Estaba pensando muy seriamente en comprar el Carbon Audio 8000, pero pues el costo ya es mucho más elevado, y también primeramente quiero ver si me gusta este amplificador 3000, ya que si en verdad me gusta bastante este amplificador, pues sin duda alguna pues lo voy a vender y próximamente conseguiré de una vez el Carbon Audio 8000. Por eso primeramente compré el 3000 para ver si me convence o no. Si ustedes, amigos, tienen en mente en comprar un amplificador de estos, a pesar de que se vea pequeño, no quiere decir que consuma poca corriente. Tiene entrada para cable calibre 4, pero a mi punto de vista les recomiendo poner cable calibre 0 100% de cobre y después de ahí reducir al cable calibre 4 para que pues no tengamos ningún problema en cuanto al pase de corriente hacia nuestro amplificador, ya que es un punto muy importante para que nuestro amplificador funcione correctamente. Muchas veces no es que la marca sea mala, pero pues muchas veces no se instala correctamente, amigos. Y pues de las razones que me hicieron checar este amplificador es por el precio, que es económico, da buena potencia. Y pues aparte que a mí me gusta checar ahora sí que todo tipo de marcas, desde clase baja se puede decir, hasta marcas de clase alta. Que en muchas ocasiones, amigos, sí mucho tiene que ver la marca del amplificador, pero en algunas ocasiones cambia muchísimo el precio, pero pues no cambia tanto la calidad y la potencia. Ya que muchas veces probablemente puedan comprar otro amplificador que sea de mejor marca, pero pues internamente venga igual. Ahora sí que no sé si este sea el caso, pero pues ya veremos. Y pues más adelante, amigos, con el AMM1 me gustaría sacarle pruebas a este Carbon Audio para ver la potencia RMS que de verdad nos entrega. Y pues en la prueba que realizaremos en el próximo video vamos a poner el subwoofer DC Audio a 2 ohms, lo cual nos va a entregar una potencia de 2025 watts RMS según sus especificaciones. Como sabrán, el subwoofer DC Audio es doble bobina de 1 ohm, por lo cual lo podemos poner a 0.5 y a 2 ohms. He visto algunas publicaciones de algunos que trabajan el amplificador a 0.5 y les ha funcionado sin problema. Bueno, si alguien tiene este amplificador y lo ha trabajado a 0.5 musicalmente, háganmelo saber en los comentarios y pues que mencione si aguanta a 0.5 o no, que de hecho también tiene que ver con el rizo del cajón, ya que lo podemos poner a 0.5, pero pues ya reproduciendo las frecuencias con base a la entonación del cajón, pues ya probablemente llegue a subir a 1 ohm y por eso no tengan problema. Así es que para pruebas más precisas vamos a utilizar el AMM1. Así es, amigos, que muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si así fue, por favor dejen su pulgar arriba, suscríbanse para ver más videos. Y en el próximo video, ahora sí, vamos a poner en acción al subwoofer DC Audio. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.